Gracias por ser el primero. Y gracias por no perder la fe. ¿De dónde nos ven? Muchas gracias a los que se van conectando. Desde Miami, José. José M. desde Miami. ¿Cómo está el tiempo por Miami? ¿Cómo está la cosa por allá? Hay seca, llueve, hace frío. ¿Cómo está la cosa? Porque es el mismo clima de Cuba, me han dicho. O parecido así. Drenando el plátano. Drenando el plátano. Llueve. ¿Tú eres campesino? ¿Tienes platanales? 7. ¿Eres granjero en Estados Unidos? ¿Tienes platanales? Yo soy campesino de origen. Me gustan. El cultivo del plátano es una maravilla. Desde Canadá, saludo. La tierra. Desde la tierra del fuego. Desde Canadá, saludo. La gente del Canadá, tremendo frío que hace por allá, ¿verdad? Un país con poca población, 32 millones de habitantes nada más. Tenemos 9 personas en vivo en este momento. Decidí venir a transmitir ahora porque hay gente que vive en otras latitudes. Y entonces, por ejemplo, en España esta hora debe ser como las 7 de la noche, 5 y pico, 6, porque hay como 5 horas de diferencia. Sí, tremendo fricandón, ¿no? Frío. Like, José M. Gracias por tu... Ya casi se va yendo el frío. ¿Tú eres cubano? El que me está escribiendo de Canadá, DJ Weary, 7 de la noche y 45, ¿dónde? En España. Ah, en España, ¿no? JC Pero, en España, JC Pero. 12 personas conectadas, 13 personas conectadas. 13 patriotas que no pierden la esperanza. Sí, soy cubano. Si soy cubano es el canadiense que me está escribiendo. Porque Canadá tiene como 2 horas con diferencia donde yo vivo. 14 personas conectadas. Quiero hablar con ustedes para ir conociéndolos y saludándolos. Porque yo cuento con ustedes para esta titánica obra. Para que ustedes vayan regando la semilla de la verdad. 17 personas conectadas. Del Canadá. Maestro, es una pena que desgraciadamente he escuchado a varios youtubers e influencers decir que no tienen nada que hablar. Déjalo, no te preocupes con eso. Acá es muy bonito en verano. Tú sabes que yo estoy analizando el tema ese. Sí, yo sé. Sobre todo cuando cae, me estás hablando de Canadá, ¿verdad? Cuando cae la hoja del maple, muy... maple, sauce blanco, maple. Acá es bonito el verano, yo sé. Vale, maestro. Mira, la justificación para decir que no quieren conversar con nadie que tenga rostro pueden ser por dos razones. La primera, Nueva Jersey cerca del Canadá, yo sé. Un saludo a la gente de Nueva Jersey que se conectó. 21 personas, gracias por estar ahí. Ustedes tienen que ser suspicaces y perspicaces. Maple Leaf en otoño, sí. Saludos desde Minnesota. De Minnesota, Minnesota, ¿no? En Minnesota se escribe con S. Gracias. Ah, Mandy Oliva. Gracias, Mandy Oliva, por ser parte de este grupo. 26 personas. Eso corresponde a dos intenciones. La primera, yo no hablo con un hombre que no da rostro. Puede ser porque no lo ven serio. Y ellos se sienten muy valientes y me ven muy cobarde a mí. Esa es una razón. Minnesota, exacto. Y la otra puede ser la justificación que encuentran ellos para no hacer contacto conmigo, para que no se revelen las verdaderas intenciones de su corazón. Y entonces seguir ahí donde están. Porque quiero decirte algo. Yo vivo en la capital de Canadá, Ottawa, sí. Un saludo para ti. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa y no pueden vivir engañados con este tema.
tienen que asentar los pies sobre la columna de la realidad. Todo el que está aquí no es patriota. 31 personas conectadas. Gracias porque se están sumando. Todo el que está aquí no es patriota. Y a todo el que está aquí no le interesa el pueblo de Cuba. Un día te dije que 98% de todo lo que vive no piensa excepto para tener sexo, vestir, comer, dormir y hacer caca. Ese es el principio irracional de una bestia. Saludos, maestro. Pero 35 personas, gracias por conectarse. Pero con lo bueno, con lo que verdaderamente siente el dolor del pueblo y la patria herida, es que tenemos que construir la república. Porque en la guerra de independencia, sin el adoctrinamiento, sin la degradación moral que el comunismo trajo, prácticamente en un mundo donde no había tanta depravación moral como hay hoy, solamente el 2% luchó. De ahí de donde viene la famosa frase de Céspedes, de Gómez, te voy a sacar a sombrerazo, porque cuando él venía entrando a La Habana, en el desfile inaugural del Ejército Libertador entrando a la capital, después de 30 años de lucha, multitudes salieron a vitorearlo, moviendo sombreros y pañuelos al aire, porque por fin había una república y llegaba el Ejército Libertador. El Ejército Libertador, que ninguno de ellos sirvió como recluta, ni siquiera como cocinero, ni siquiera como conspirador o laborante, como se conocía, que ninguno recogió una peseta, y que 2,5 millones de hombres, entre esclavos y buenos españoles y buenos criollos cubanos, dejaron su sangre en aquella tierra. Porque los negros africanos no solamente pelearon para terminar con la esclavitud, sino también para darle dignidad al blanco criollo, al blanco español que amaba aquella tierra, que tampoco tenía dignidad. Y solamente el 2% perdió. ¡Qué pena! Saludos desde Barcelona, España. Dale duro y en la casa. Barcelona. Bueno, por fin, ¿qué pasó con el estatus de Barcelona? ¿Se van a independizar o no se van a independizar? ¿Qué pasó con el Pierre Puigdemont aquel que formó el problema en el Parlamento catalán y se exilió por allá por Holanda, si mal no recuerdo, y la corona, la justicia española lo pedía y lo querían acusar de sedición y después le retiraron los cargos? ¿Qué pasó con ese señor? 37 personas conectadas. Entonces, tú no puedes hacer patria con semejante tipo de persona. La patria, Martí decía, es una responsabilidad que cargan lo fuerte sobre sus espaldas, y la fortaleza es espiritual, y es lo que la gente tiene que entender. Por eso yo te digo que si la gente no conoce por qué hemos llegado hasta aquí, no podremos levantar jamás del suelo de la degradación moral a un pueblo que tiene su espíritu postrado. Es imposible. El problema del pueblo de Cuba es que tiene el espíritu postrado. Por eso el tipo, la hidra mayor, la hiena de Virán, como le dice Ferrer, Belcebú III, como le digo yo, príncipe de los demonios, hijo de Lucifer el diablo, dijo que era una batalla de ideas, porque él sabía que la batalla se libraba en el espíritu del pueblo de Cuba. Por eso es que ellos bombardean constantemente con tanta verborrea, chauvinismo y tanta propaganda revolucionaria. Todas las tardes un programa de la Mesa Redonda para estar constantemente enviándole al pueblo de Cuba un mensaje subliminal que lo siga manteniendo ciego con relación a la esclavitud que vive. Ese es el problema que hay ahí. Es una batalla de ideas que no la inventó él. Martí dijo, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Entonces el personaje sabía cómo funcionaba y cómo era el pueblo de Cuba. Porque cuando él estuvo en la prisión Fecunda, yo estuve en Isle Pino y estuve allá, donde ellos estuvieron presos. Aquí era un hotel comparado con las condiciones de vida que vivimos nosotros los presos políticos de todas las épocas. Eran camas con colchones, con litera, destacamentos pequeños. Allí tenían biblioteca, tenían lugar donde hacer ejercicio,
se alimentaban bien, comían carne cada vez que quisieran y comían prácticamente con la carta porque era lo que ellos pidieran, el presidio modelo, imagínate. Y ahí estaban ellos, porque era la prisión política del país, que fue construida con tres pabellones al modelo de una cárcel de Illinois de los años 30 en Estados Unidos. Y entonces ellos ahí tenían un programa político, social, ideológico. Y ese es el grande problema que tienen los youtubers estos y los comunicadores sociales, que ellos no entienden que muy por encima de todo, antes de llamar a la unidad y antes de llamar a la concordia, a la paz, tiene que haber un programa político ideológico. Porque los partidos políticos tienen plataformas programáticas y tienen lineamientos partidistas. Y en esa plataforma programática y en esos estamentos políticos y en esos estatutos de un partido se esconde la ideología del partido. Yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy de la Alianza Nacional Socialista, yo soy del Partido Auténtico y yo soy del ala firme radical ortodoxa. Y esa era la ideología política que convivía en la sociedad cubana con sus múltiples partidos políticos, que la gente no sabe. Eddie Chivas, que era un santiaguero, que tenía negocios cafetaleros por allá, por Guantánamo y estas cosas, fue un hombre que su formación ortodoxa cristiana lo conminó a fundar aquel partido cimentado en sus ideas espirituales. Y entonces nosotros tenemos que rescatar la lucha política e ideológica del pueblo de Cuba, que no es necesariamente la doctrina comunista esta. ¿Por qué tú crees que el Partido Comunista tiene un departamento ideológico? ¿Por qué tú crees que cualquier movimiento guerrillero del mundo tiene un departamento político ideológico? Porque los hombres tienen que tener un aliciente espiritual que es el que los mueve a la lucha. ¿Por qué luchamos? Esa es la convicción espiritual de un hombre. Esa es la ideología de un hombre. Si luchamos por dinero, entonces somos mercaderes del dolor de un pueblo. Esa es la ideología. ¿Vas entendiendo cómo te digo? Vas copiando el mensaje. Los 67 que están, gracias por estar ahí, van copiando el mensaje. Por eso es que tanto énfasis en adoctrinar al niño desde que está en el preescolar. Por eso tantos matutinos y tantos vespertinos ligados con el amor patrio falso de Martí Gómez y Maceo, un busto en cada escuela, un mural, y allí cerca de ellos mezclar la historia nuestra con los nuevos mártires, los nuevos héroes. Y tú veías al niñito que Fidel y Raúl y Almeida vinieron el yate para que todos los niños tuvieran escuela y tuvieran lápices y tuvieran hospitales. Entonces, en todas las pizarras del país ponían un cartel que decía así: el fraude es rezago del pasado, haciendo alusión a la mentira que venía de aquellas repúblicas que se pintaba de buena y según los comunistas era un fraude total. Ellos eran los verdaderos patriotas y los verdaderos revolucionarios. Y es lo que la gente no acaba de entender. Usted no le puede pedir peras al olmo, ni le puede pedir, no, y no le puede pedir corcho a un olivo, se lo tiene que pedir a un chorlito o a un alcornoque. Si la gente de España está ahí y me está viendo, sabe que es verdad lo que yo digo. El aceite extra virgen se hace de la cosecha del olivo. El mejor olivo es el que da el aceite puro extra virgen. Entonces tú no le puedes pedir aceite puro a un pueblo que lleva 64 años contaminado. Entonces por eso es que ellos reaccionan así todos, unos con otros, porque ellos no fueron diseñados para defender, ni proteger, ni respetar, ni amar a nada. Ellos fueron diseñados para sobrevivir en medio de esa jauría social que se llama revolución socialista. Todas esas carencias que la sociedad cubana vive y toda esa dependencia estatal y toda esa pérdida de los valores responde a un plan de trabajo bien trazado
que está dentro del programa ideológico del Partido Comunista, que utiliza toda esa degradación para matar el espíritu del pueblo de Cuba. Por eso intentan adoctrinar siempre al pueblo, porque hay una diferencia entre adoctrinamiento e ignorante. El ignorante tiene un alma vacía, no conoce nada, y tú lo puedes educar con el conocimiento y la enseñanza, y lo salvaste. Pero si tú coges a un hombre que viene de la ignorancia y lo adoctrinas, ese ya está programado para rechazar todo lo que es conocimiento y saber. Ese ya no tiene solución, ya ese no tiene esperanza. A ese hay que darle una catarsis espiritual para que él se dé cuenta dónde estuvo su error y empiece a vomitar ese veneno. El pueblo cubano está intoxicado con frustración, pobreza, miseria, represión, decepción, traición, desilusión. Y todas esas cosas destemplan las fibras del alma. Y para que tú me entiendas, para que me entiendas, mira, tú no te acuerdas cuando tú eras un muchacho y te enamorabas de una muchachita y viceversa. Y vamos a suponer que tú eres una muchachita desgarbada, que en la casa no te gustaba hacer las tareas, y estabas noviando con un muchacho. Y él venía por la tarde, tú eras regada, desordenada, no te arreglabas por pobrecita que fuera, pero tú estabas enamorada y tenías alto y levantado tu espíritu. Buenas tardes, saludos desde España, la tierra del chorizo, del queso, el queso manchego, ¿verdad? Del turrón de Alicante y del Gijona. Y también hay muchos pistachos buenos por allá. Entonces, tú querías a tu noviecito y te gustaba, y eso te tenía enamorado. Estar enamorado es eso, tener el espíritu alto, gozoso, alegre. Eso es el amor. Entonces tú cogías, y por desgarbadita que fuera la muchachita, aunque fuera pobre, lavaba su ropita, se acicalaba el pelito, se limpiaba las uñitas, se ponía un lacito, aunque fuera como Violeta, aquella ratoncita española que cantaba País de Fantasía, País de Ilusión. Aunque fuera con el lacito de Violeta, los que son españoles de los años 70 me van a entender. Para esperar a tu noviecito, ¿por qué? Porque encontrarte con él era tu ilusión. Y entonces eso mismo le pasó a un patriota, y eso mismo le pasó a un guerrero, y eso mismo le pasó a un pueblo. Entonces, crean todas esas condiciones para que las fibras del alma caigan y la gente pierda el deseo y la ilusión. Y cuando tú pierdes el deseo y la ilusión, pues ya no tienes ni por qué luchar ni por qué vivir. Sí, claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas de Violeta en el País de la Fantasía? La canción decía, país de fantasía, país de ilusión. Y aparecía la ratica. Me encantaba Violeta a mí como movía aquella boquita, ¿te acuerdas? Y los tres gorilas que cantaban plátanos, solo comemos plátanos y nada más que plátanos. Excelente. Televisión española, cuando la televisión española era la televisión española. Cuando España era España, cuando valía la peseta, cuando estaba el camión Barreiro, el Ebro, el Pegaso aquel que hacían en España. Pero España, en España, saludo desde Portland, Oregon, la gente de Oregon. Texas, te saluda Maceo Vive. Este es el que me escribe siempre que Maceo vive. ¿Eres tú? Escríbeme ahí si eres tú el que me escribe siempre que Maceo vive. Que me preguntaste si yo creía. Saludos. Que tú me preguntaste que si yo creía que si nos juntábamos el pueblo de Cuba iba a responder. Saludos a la gente de Madrid. Allá está la puerta del el 2 de mayo, la Puerta del Sol. Allá está la Puerta del Sol, ahí se libró la famosa batalla aquella contra los 13.000 hombres de la invasión napoleónica. Ahí pararon la invasión francesa. Hay una obra muy buena que se llama Chenicha, de esa época. Las mujeres españolas con mazos, piedra y agua caliente pararon el bárbaro ejército de Bonaparte. El pueblo español es uno de los pueblos más bravos de la historia humana. Orgulloso yo de venir de allí por mis cuatro abuelos. Entonces, que tú me preguntaste, creo ahí, el que dice siempre Maceo Vive, que si yo creía que el pueblo de Cuba iba a responder
a un levantamiento después que se organice la lucha en el exilio y nos juntemos. Podemos tomar la isla de Pino en nuestra solución. Okay, okay. Ahora hablamos del tema de la isla de Pino. Claro que se va a levantar el pueblo de Cuba, porque se levantó en julio después de 63 años de degradación moral, de falta de patriotismo, de abuso, de opresión, y dio el paso al frente a la juventud cubana. ¿Por qué? Porque todavía late en el alma del pueblo de Cuba el deseo de la libertad. Martí decía, el hombre ama la libertad aunque no la conozca. Hay una canción de Carlos Varela, el trovador, que se llama Leñador, que él se la tocó a Fidel Castro en un congreso de la juventud hace muchos años. Y cuando él estaba tocando la canción, la gente no la entendía, pero el troglodita mayor levantó los ojos y lo miró, porque él sabía que lo que Varela estaba tocando, Valera, Carlos Varela, Valera o Varela, no sé muy bien, iba en contra de su tiranía, porque el tipo decía, soy leñador y aunque no tengo árboles, sueño con vos. O sea, yo nací para cortar leña y aunque en mi tierra no hay un árbol, yo sueño con cortarlo. O sea, yo amo la libertad aunque no la conozca. Y ahí se cumple la sentencia martiana de que el hombre ama la libertad aunque no la conozca. Y el pueblo respondió en julio. ¿Quién falló? El exilio. No por deseo, sino por acción. ¿Por qué? Porque no había organización. Y se perdió el factor determinante de la lucha, la organización. 106 personas, gracias por estar ahí. Tenemos que entender que cuando Roma armaba sus legiones, eran las legiones, estaban comprendidas entre 4.500 y 6.000 legionarios. Armaban las cohortes. Y cada cohorte creo que tenía un centurión, o la centuria la que tenía 100 hombres. Y dentro de la centuria estaban los manípulos, que eran pequeños grupos, para que pudieran tener organización, desplazamiento, avance y movilidad. Entonces lo mismo pasa en una lucha. Primero hay que tener una convicción cimentada en la ideología. ¿Qué nos arrebataron? Carlos Varela, exacto. Saludos, hermano, Mambí Oriental. Yo soy de esta zona. De esta zona. Saludos para ti. ¿Qué nos arrebataron? ¿Qué era lo que era nuestro? ¿Qué nos pertenecía? ¿Y cómo nos lo quitaron? Hola, hermano, maestro. Para ti que tú crees que pase. Escríbeme eso de nuevo, por favor. Después que Raúl deje, ahora vamos a hablar con eso, de ese tema. Hasta buena esa silla de influencer, licenciada en educación. Saludos desde Lebuena, desde Tunas, Cuba, la gente, el tunero Mambí. Dígale a su madrecita del alma que le mando un abrazo en la distancia, un abrazo de cubano. Que no pierda la fe. Que le prometo, como le prometí a Martí, que mientras me quede un hálito de vida, estaré aquí para mi pueblo. Porque yo tengo un compromiso moral con mi nación. Que amé mucho una mujer ancianita que me enseñó todo lo que soy en la vida. Y que ojalá ella sea una mujer feliz y satisfecha de saber que todavía hay cubanos que luchan por la dignidad de su nación. Que la quiero mucho y que se cuide a su madrecita. Todo mi afecto y cariño para ella y para tu familia, tu nuero Mambí. Repito, ¿qué tú crees que pase después que Raúl deje de respirar? ¿Cambiará algo en Cuba? Claro que va a cambiar. Lo que va a cambiar es la estructura de poder y mando. Lo que va a cambiar es el cetro del poder que oprime al pueblo, al heredero dinástico de la dinastía Castro Ruz. Eso es lo único que va a cambiar allí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cambió algo en Corea del Norte? ¿Cuánto tiempo hace que murió el fundador de la República Coreana? ¿Qué tiempo hace que murió Kim Il-sung? El padre de Kim Jong-il, el abuelo de Kim Jong-un, el gordito tiracueste de hoy. Perdón,
Hace 72 años se fundó la República Popular Democrática de Corea. Murió el abuelo fundador. Yo leí toda su obra, 53 tomos. Un gran pensador, un filósofo enorme, pero una basura como gobernante, como todos los tiraron. 27 años en el Ministerio de Educación, Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río, y nada, seguramente no tienes ni para una foforera. El comunismo es así. Entonces, no va a pasar nada. Porque ese es el cebo del comunismo. Creer que va a pasar algo. Ahí todo está repartido, ahí está todo ordenado y ahí está todo calculado. Fíjate que van ahora, cuando se reúne la asamblea, a proponer otra vez a Canel para el otro periodo que le falta. 6 años más, ¿no? O 5 años más. Y después vendrá otro. En la exposición política desde el 99, expulsada desde el 96 por problemas ideológicos. Imagínate. Yo soy pedagogo, sé lo que te digo. No va a pasar nada. Yo tengo tu misma idea, no cambiará nada. Exacto, mijo. No cambia nada, criatura. Todas esas reuniones del buró político y de qué estamos trabajando, y ese intercambio y baño de pueblo, es para hacerle creer al pueblo que se quedó, que a ellos les interesa el problema del pueblo. Y es para que el que se fue crea que ellos están muy desesperados por hacer cambio, porque nosotros creemos que ellos están débiles. Ellos están fuertes, cada día están más fuertes. Entre más miseria hay en un país comunista, más débil está el pueblo y más fuerte está el gobierno. Y tú quieres vencer al tigre, no salgas a enfrentar al tigre porque te va a matar. ¿Tú quieres vencer un tigre? Reduce su territorio de caza. Dedícate a cazar las presas que alimentan al tigre. Y a medida que tú le vas quitando la comida, el tigre se desespera y se va debilitando. Y entonces tú lo puedes atacar. Y eso mismo hacen ellos. ¿Por qué tú crees que ellos le tienen tanto miedo a la capucha? Porque la capucha piensa. En el 95 fundó el movimiento de pensamiento subterráneo y de resistencia. ¿Quién lo fundó? ¿Usted? En Pinar del Río. Allá estaba la revista Vitral, que editaba la diócesis de Pinar del Río con el famoso Dagoberto. Dagoberto González, creo que se llamaba, que la revista Vitral, muy buena, hasta que se plagaron los intereses de la tiranía y perdieron el juego. Entonces, no va a cambiar nada. Porque no va a cambiar porque nosotros deseemos que cambie. Lo que van a hacer es que se van a disfrazar y se van a introducir en otra forma social de pensamiento, pero con el mismo poder tiránico. ¿Cómo te explico? Quieren reestructurar la economía al modelo soviético. En Veguita, la carretera de la sal. Oiga, como busqué sal yo allí, por allí, por la carretera de la sal, las novillas. Un día estaremos listos. Poeta, escritora, crítica literaria, periodista y bibliotecaria independiente. Ah, ¿cómo te llamas? Dime, no veo el nombre porque está el día de lluvia. Después yo reviso los chats y al que no le he podido comentar o contestar en el chat, pues entonces yo reviso y los voy tocando y los voy saludando en la medida que yo pueda. Yo estuve en la sal, busqué mucho arroz en esa zona. Saludo desde Cuba, La Habana. Manuel García Martínez. ¿De qué parte de La Habana, Manolito? 139 personas, gracias por estar ahí. Entonces, no va a pasar nada porque ellos ahora al modelo. Te conozco, mi hermano, después hablamos. ¿Quién tú eres? Racer 95. No recuerdo haber corrido carros nunca en la vida. Pero si me das un nombre conocido, no conozco a ningún racer. Pero tal vez me conozca. Canel terminará preso por los mismos desobedientes de la bota que lamió. Maestro, yo soy muy patriota, que vivo en Canadá, pero soy de Bayamo Granma. ¿De qué parte de Bayamo Granma? ¿De Rosa Bayamesa? ¿Del ferrocarril? ¿Del Chapuzón? ¿De dónde? ¿Del centro histórico de Bayamo?
¿De la Santiago Habana? ¿De dónde? ¿De la Cubana? ¿La estación de ómnibus? ¿De qué lugar? ¿Carretera Baile? ¿Carretera a Manzanillo? ¿O carretera Buey Arriba? Playa, la gente de playa. Jaimanita. Maestro, yo soy un patriota que vivo en Canadá. Dije descendiente. Claro, los descendientes de Raúl, claro que se van a quedar. Y ahí nadie se va a matar. Porque tú has visto, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué dijo Jesucristo? Saludo desde Louisville, Kentucky, un saludo. Yo soy manzanillero del barrio de Oro. Conozco Manzanillo y conozco el barrio también. Un saludo para ti, mi hermano. Cristo dijo, una casa dividida contra sí no prosperará. Entonces, ¿tú crees que el diablo va a dejar de ser diablo para convertirse en ángel de luz? ¿Va a abandonar su guarida del infierno para ingresar como un ser angelical al paraíso de Dios? ¿Tú crees que la gente que está al lado de los Castro no son incondicionales? ¿Tú no sabes que ellos saben que todo les pertenece allí? Todo lo que hay en esa isla, por el aire, por la tierra, por las aguas, les pertenece. Por eso no te dejan pescar. Por eso no te dejan emprender nada. Jaimanita, eso es playa pegado a Santa Fe. Sí, yo sé. Por allá por el Náutico, en el destierro desde el 2005 en Idaho, California, la Florida. Allá. La Habana es una ciudad masónica, lo sé también. Tengo muy buenos amigos masónicos, Orfelo y Caballero de la Luz en La Habana. Tengo un amigo que no sé si murió ya, que era uno de los mejores médicos que tenía La Habana, que era masón. Canel no es más que una figura coyuntural usando sus... Claro, mijo, Canel es el administrador de la finca. Yo te voy a decir algo, y esto lo voy a decir aquí, y no quiero que la gente me malentienda. Porque una cosa es malentender y otra es malinterpretar. No es lo mismo. Debemos cambiar primero nuestras mentes y después... Claro, mi hijo. Claro, criatura. ¿Tú sabes dónde cambia? La pobreza es un estado mental. ¿Tú sabes dónde cambia la economía? En la mente. Ay, yo a veces veo a la gente jugando aquí en Honduras la chica. La chica es una lotería que es muy famosa aquí en Honduras. Y la gente dice, bueno, si me sacara el millón de lempiras. Y yo los miro y le digo, ¿qué edad tú tienes? Me dice, no, tengo 50. ¿Qué ha hecho usted con la vida don en 50 años? Si usted es un pobre labriego. Ay, pero cuando me saque la chica ya soy rico. Y usted siempre será un hombre pobre. Porque la pobreza, mi don, no está en la billetera, está en la mente. La pobreza es un estado mental. Y la vida cambia primero en el pensamiento y después en el bolsillo. Y lo mismo va a pasar. En Cuba primero va a cambiar la tiranía cuando cambie la manera de pensar de los exiliados y de la disidencia política. El pueblo no, porque el pueblo nunca va a cambiar de pensamiento. Porque la triste condición que el pueblo vive no le permite un cambio. Ellos tienen a la gente. Vamos a suponer que tú trabajas ahora en Sabatec. O que trabajes allá en el combinado lácteo del Cotorro. O que trabajes en el Polinesio. O que trabajes en cualquier lugar de esos de Cuba, donde la capucha, mis saludos, amigos. Donde tú tengas acceso a la búsqueda, a la lucha, al robo. Entonces tú llegaste allí hoy y tienes que lidiar con el almacenero, con el del sindicato, con el otro que está compitiendo por lo que tú vas a buscar, por el director, por el gerente, por el administrador, por el de partido. Y te pasas el día entero trabajando pensando qué te vas a robar, porque allá en la casa tu hija no tiene zapato, tu hermana no tiene bloomer, la vieja no tiene cartopril, a papi se le jodieron los espejos, le van a dar 1500 y el viejo está ciego y no ve. Y encima de eso tienes un hermano preso que trabajaba junto contigo, que se llevó un galón de aceite de la cafetería y está preso por desvío de recursos. ¿Tú crees que tú, con toda esa carga de problemas y encima de eso tratando de ver qué pugilateas hay para dar de comer y hacer un mago para vivir en un país donde un pomo de aceite vale 1500 pesos, donde una mochila vale 5000, donde un
creemos en tus ideas, Capucha, gracias. Donde un par de tenis bueno vale 10 mil pesos. Donde un teléfono celular vale 70, 80 mil pesos. Donde hacen falta mínimo para comer malamente 1,000 pesos diarios por familia. De una familia de 4 miembros. ¿Tú crees que tú con todos esos problemas te puedes poner a pensar por qué en tu país no hay libertad? Porque no hay justicia. ¿Tú crees que un pueblo con esos problemas se pueda poder a pensar que hay un presidio político que salió en julio? Y no es que la gente no sepa que la gente está preso. Y no es que la gente no quiera que se liberen. Y no es que la gente no quiera que el sistema cambie. Y no es que no estén cansados de opresión. ¿Qué opinas del libro De la dictadura a la democracia? Buenísimo libro, lo leí. Es que la gente en su problema no puede pensar en el problema ajeno. Y te lo voy a explicar porque a mí me gusta explicar los problemas. Para que tú entiendas. ¿Tú sabes por qué? Tú sabes quién fue Martín Lutero. Y tú sabes por qué se salvó a la reforma protestante. Y tú sabes por qué la iglesia tuvo ese cisma, esa separación. ¿Sabes por qué? Primero estuvo Nicea. Y después estuvo Trento. ¿Sabes por qué? Porque el mundo cristiano que el Papa dirigía, cuando va a combatir a Lutero, a Zwinglio, a Latimer, a Knox, a Jerónimo, a Juan Hus, a Juan Sisca, los grandes reformadores de la Europa del renacentismo del siglo XV y XVI, cuando él los va a atacar con las fuerzas de la iglesia en plena Inquisición, aparece una amenaza en el oriente. Los turcos otomanos quieren, primero atacan Chipre en la famosa batalla de Famagusta. Y después quieren coger a Génova en Italia, que era el banco europeo. Ahí estaba todo el dinero de Europa en Génova, Italia. Pero como no pueden hacerlo porque Felipe II tiene la flota de la Armada Invencible en el mar, y la flota turca no puede acercarse a Venecia, y se libra el combate en Famagusta, en Chipre, entonces cruzan por arriba de Grecia y se van a la Europa Occidental del Oriente, o sea, la Europa más cerca del Oriente, y allí van a atacar a Varsovia, la capital de Austria. Y el mundo cristiano tiene que reaccionar y mandar las fuerzas para allí. Y mientras los turcos fueron una amenaza, que casi entran a Europa por las puertas de Varsovia, la reforma fue creciendo, 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 y se salvó la reforma. Y la iglesia se dividió. Un grupo se convirtió en los protestantes y otro se quedó católico, porque ya la iglesia ortodoxa griega se había fundado. Hubo una separación desde el concilio de Nicea, y la iglesia ortodoxa rusa fue otra cosa. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque los problemas que había en Europa no los pudieron atender porque había, perdón, un problema mayor. Entonces, ¿cómo tú crees que el pueblo de Cuba puede ponerse a pensar en libertades si tiene un problema mayor, que es existir y sobrevivir y subsistir en medio de un país arruinado y acabado? ¿O tú crees que el comunismo creó la miseria por gusto? El arma más grande para dominar un pueblo es la pobreza. Y es sencillo, por fiera que sea la fiera, si usted la amarra y empieza a darle comida, ella, por amarrada que esté, está fuerte. Y mientras esté comiendo es una amenaza. Ahora, si tú la coges y la amarras y dejas de darle comida, encima de que no tiene libertad para moverse, tampoco tiene fuerza para atacarte. Y eso es lo que han hecho de allí. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de liberar ese pueblo que no puede pensar? De un exilio próspero, de un exilio multimillonario, de un exilio que debería organizarse para salvar a los hermanos que se quedaron allí. Porque como te digo, si perdimos el sentido del patriotismo, aquí pueblo de Cuba no se puede hacer nada. Y este mensaje es para los que están en la isla.
si los hermanos de ustedes perdieron el sentido del patriotismo, si no les duele el dolor de los que se quedaron allí. Y Juan Bosch en República Dominicana será comunista, así mismo, maestro, mucha razón en eso. Saludo, maestro, darle duro en la clase. Si no me duele el dolor a mí de mis hijitos se me mueren de hambre. Si a mí Diana no me lava la ropita, su viejito, como ella me dice, se le llena de churro y de mugre. Entonces, tiene que haber un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia te hace entonces un sentido de responsabilidad. Si los youtubers, si Ninoska, si Yenisei Rivero, si la gente de la fundación, si lo que queda de la Brigada 2506 y yo no tenemos un sentido de pertenencia y no nos duele lo que hemos perdido y lo que nos han arrebatado, entonces no tendremos nunca un sentido de responsabilidad. Lo que no es responsabilidad, a mí no me interesa. Y lo que no me interesa, no me importa a mí lo que se haga o le pase. Y es lo que está pasando allí. Hola, viva Cuba Libre, viva el comunismo, me encanta oírlo. Milagros Moreno. Porque esa es la misión de un comunicador. Hombre recogerá quien siembre escuela. Y basura recogerá y hacer que volar quien siembre odio y adoctrinamiento. Gracias por lo que hace. Milagros Moreno. Hola, Milagrito. Buenas tardes, bendición. Entonces, esa es la razón. Entonces, la primera misión de un libertador es ser un evangelio vivo él. Porque tú no puedes erigirte el líder si tú no eres capaz de dar ejemplo. Enseñar puede cualquiera, decía José de la Luz y Caballero. Ahora, educar, solamente aquel que sea un evangelio vivo. Cristo dijo, ejemplo os he dado a ustedes para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cómo Cristo le podía pedir a Pedro que se sacrificara por él cuando Cristo no fue capaz de sacrificarse por Pedro? ¿Cómo Cristo podía pedirle a Pedro, mete tu espada en tu vaina porque al que a espada mata, espada debe ser muerto? Si Cristo no era capaz de perdonar aún a los que le habían clavado la lanza y lo habían llevado a la cruz por la espada. Entonces, ¿es imposible? Entonces, si no hay liderazgo, no puede haber quien siga a la lucha. Porque los hombres están diseñados, como todas las especies vivas, a seguir al líder. Ahora, en el único, en la única especie, muchas gracias, Milagrito, por tu contribución, mi amor. Lee el comentario de los Rothschild. Sí, yo sé. La familia alemana esa que controla las finanzas del mundo. 180 personas. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? ¿A dónde yo te quiero llevar? Hoy le dieron libertad a un preso político por 29 años. Estaba oyendo el otro día el nombre de él. Si me hablas de Cuba, me entretengo y me informo. Más si me hablas de Dios. Es que yo, escúchame, yo no hablo de Dios para convencer aquí a nadie de religión. Son judíos, sí, pero ellos tienen su origen en Alemania. Yo sé que son judíos, tienen su origen en Alemania. Te voy a explicar qué pasó con los judíos, te voy a explicar, mira. Vamos a parar, vamos a hacer un paréntesis aquí porque me gusta tocar ese temita de los judíos, porque siempre hay una confusión grande con ese tema, mira. Después de la última revuelta en la tierra de Palestina, en Judea, la provincia romana belicosa, en el año 70 fueron Sextio Galo, Vespasiano, Tito y Domiciano, sus hijos, allá a pacificar la revuelta en Palestina, aquella revuelta de Flavio Josefo, que en la fortaleza de Masada, allá donde hubo la matanza, la destrucción del templo. Ahora, hasta el año 175, todavía quedó población judía en Palestina, pero en los días del gobierno del emperador Adriano, volvieron a formar una revuelta, y Adriano dijo, esta gente no me van a dar más problema a mí, voy a arrasar con Palestina completa,
y los esparció a los confines del imperio. En los días en que esa gente se fueron esparciendo por el imperio romano se iba alejando del paganismo y iba aceptando el cristianismo como religión oficial del Estado. El famoso decreto de Milán del 303, donde Constantino el Grande, soy de Austria, por las puertas de Viena, exactamente, donde dijo Dios. El llamado decreto Milán del 303, donde Constantino reconoce y oficializa el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Los judíos que estaban dentro del imperio, como son monoteístas, y el judaísmo y el cristianismo eran contrarios, porque ellos fueron, de una forma u otra, sus líderes, los causantes de llevar a Cristo a la cruz. Fueron satanizados en el vasto Imperio Romano. Cuando los hunos atacan el Imperio Romano y Atila destruye el Imperio Romano, que se destruyó y se disgregó el Imperio Romano para siempre. Después de la muerte de Atila, ya Roma nunca más fue 458. Todos los pueblos que fueron parte del Imperio Romano hicieron sus naciones, que son casi todas las naciones de la Europa moderna de hoy. Gracias por estar ahí. Entonces, después vino Carlomagno con el Sacro Imperio Romano Germánico y trató de unificar el imperio, pero ya era tarde. Entonces tiene un problema porque cuando murió su papá, que no me acuerdo el nombre, te lo voy a decir ahorita, Pipino, su padre Pipino, que era un mayordomo en la corte del rey, del último rey Merovingio, da un golpe de estado, destruye la monarquía merovingia, y entonces tiene dos hijos, y entre ellos Carlomagno, y divide el reino en dos pedazos. Pero como no tenía poder político, su mamá Bertrada viaja al reino de los lombardos y hace una alianza con el hombre para que apoye a su hijo. Y él trata de unificar el Imperio Romano, pero los judíos están dentro del territorio, satanizados como paria. Y de ahí es donde viene la riqueza del pueblo judío, porque mira, no le permitían a los judíos tener tierra, ni negocio, ni más de una muda de ropa, ni asistir a las escuelas, ni siquiera caminar por los caminos. En el mundo antiguo, para pasar por un camino había que pagar. Entonces, como no les permitían tener nada, no gastaban casi en nada. Y la comida de los judíos era pan negro de centeno, habas, o sea, frijoles, y un pedazo que otro de papa. De carne. No tenían más nada, porque la papa vino de América, tiempo después. Entonces, fueron juntando dinero y juntando dinero y juntando dinero. No gastaban en nada. No podían tener estudios superiores, entonces se cimentaron en su religión para educar a su pueblo en secreto, sin perder la lengua, sin perder las costumbres. Y fueron acumulando dinero de siglo en siglo cada familia. Y entonces, porque no le permitían tener nada, por lo tanto no gastaban nada. Andaban con unos carromatos como los gitanos por ahí, y nada más les permitían una mudita de ropa a las mujeres, ni a pelos de labranza, ni nada. Entonces ellos se dedicaban a prestar dinero, y aunque la gente no le quería hablar, cuando no tenían plata, pues mandaban a alguien para que les pidiera y después pagaban. Hay una obra muy buena sobre ese tema, se llamaba El judío Isaac de York, en los días que se escribe Robin Hood, aquella famosa obra que escribió Sir Walter Scott, si no me parece que escribió Robin Hood, no me acuerdo, son tantas cosas. Entonces de ahí es donde viene la fortuna de los judíos. Y esos Rothschild, su origen es en la Alemania. En los días en que Guillermo el Conquistador se va al reino de Sajonia y conquista el reino de Sajonia, a los sajones allá en Inglaterra. O sea, los sajones van a conquistar a los normandos de Inglaterra, perdón, en el año 900.000. Por eso el inglés es una mezcla del anglo con el sajón. Y cambia toda aquella cultura celta y todas aquellas cosas, los últimos vestigios del Imperio Romano allá. Por fin no dijo nada. Ya dije que la muerte de Camilo era por la noche. Viva la Revolución Cubana, que es eterna. Quisiera hablar con usted fuera del programa, si es posible. Pues, Tocororo Mambi, tú que me estás moderando ahí, cógeme el teléfono de
de... vamos a revisar el chat. Ariel, ¿no? Para que el Tocorono Mambi, que está moderando, y te coja el... En Cuba fueron varios judíos durante la... pero fueron rechazados. Sí, eso fue en los días de Grau. Grau no les permitió desembarcar porque no quería problemas con Hitler. Era un hombre muy débil. Pero entonces fueron a República Dominicana y Trujillo recibió 100.000 judíos. Y claro, venían viniendo de Europa. 176 personas conectadas. Y esa es la tragedia del pueblo de Cuba. Les voy a decir algo aquí, se lo voy a decir el que más sabe aquí, que sea la capucha. Porque yo he analizado todos estos temas. Allí no va a cambiar nada, menos eres una biblioteca viviente, patria y libertad. La revolución cubana no existe. Sí existe. Los cubanos tienen éxito en Estados Unidos. Exacto, así mismo es. Claro. Bueno, ¿es en Estados Unidos el éxito de los cubanos? Espérate un momento, espérate un momento. Que este come mierda o esta come mierda. Esta ramera prostituida que siempre está escribiendo ahí. Bueno, y los que fueron al Perú en el 80, que todos son ricos allá, los de la embajada, los primeros que llegaron al Perú, cuando gobernaba el coronel Alvarado, que casi todos son ricos. ¿Por qué se hicieron ricos allá si era la escoria, según Fidel Castro? Porque los que fueron al Perú fueron ricos y era la escoria. Y los que se fueron para Puerto Rico, las 150.000 familias cubanas que fueron a Puerto Rico antes que Fidel llegara y que tu revolución no les había dado ese estudio, que son casi todos los ricos, porque hasta Ricky Martin tiene un abuelo cubano de esos que llegó allá. Quiero que me diga, cuéntales de la Bacardí. Dime. Domingo Bacardí era analfabeto, Facundo Bacardí, y fundó en Santiago de Cuba en 1800 y pico la mayor ronera del mundo. ¿Era analfabeto? Y el papá de Fidel Castro era analfabeto. Ángel Castro no sabía ni leer ni escribir. Y abuela Caridad, mi abuela. Yo siempre digo que ella era un genio, pero era semi-analfabeta, porque lo que tenía era tercer grado y aprendió a leer y escribir sola. Y para la miseria del comunismo, mi abuela era mi abuela. También estudié en la Lisa, Marianao. Después, esta muchacha que me está escribiendo, o este señor, yo después voy a revisar todo esto. Cuba tomó el camino. Es la raza, criatura, es la raza. Y yo siempre oigo a todos los centroamericanos. No, porque los cubanos no trabajan duro en Estados Unidos, porque nosotros sí trabajamos duro y que los cubanos son débiles. No, que es que el cubano tiene otra mentalidad y tiene otra preparación. Y entonces se sabe ganar la vida más suave. No es que esta gente que fue a trabajar sea menos digno, pero se la ganan con la inteligencia. Toque el tema de Ochoa en cualquier momento libre. El general más condecorado. Déjame decirte algo sobre el tema de Ochoa para no crear aquí faltas expectativas. Ochoa era un hijo de puta. Ochoa también fusiló cubanos en Angola. Y Ochoa estaba traficando droga y estaba envenenando a la sociedad norteamericana. Ochoa no era un hombre bueno. Lo que pasa es que lo quieren idealizar porque murió víctima de la barbarie del tirano Fidel Castro, pero ese no era un hombre bueno. La revolución lo único que hizo fue retrasar trabajo maquiavélico, fue lo que Fidel Castro hizo. Claro, mijo. No, porque la gente está enamorada de Ochoa. Ochoa no era buena persona. Un hombre que coja e intente destruir a la juventud, a muchachitos adolescentes, sabiendo el daño que la droga hace en una sociedad. Un hombre que tenía hijos de esa edad no puede ser buena persona. Eso no servía para nada. Eso era una basura. Es igual que el Popeye ese que tenía un canal de YouTube y la gente lo idolatraba porque era un sicario que mató y embarriló. Eso era una basura humana, el Popeye ese. A no ser que se haya convertido y Jesucristo pudo transformar su vida. Porque aquí el único que puede cambiar la vida es Dios. En la religión que tú estés, es Dios. El único que rige los destinos del espíritu es el Señor. Y es el único que puede operar el maravilloso milagro de la transformación. Más nada. Amén. Es cierto lo que usted dice. Yo lo viví muchas veces. Así mismo, señores, hay tremendos perros. Esa palabra yo no la digo. No veo que el ser humano sea capaz de pensar. Es que el ser humano... No.
El ser humano sí puede pensar por sí mismo, pero tiene que tener una gran tragedia. Detrás de las grandes tragedias vienen las grandes soluciones. Le preguntaron al fundador de Dubái, que cómo veía el futuro de Dubái. Dijo, no, otro desierto arruinado, arrasado, en camellos si acaso. Porque los tiempos malos crean hombres buenos. Y mis padres, mis abuelos y yo andábamos en camello en una miseria y por eso nos esforzamos. Por esa misma razón cayó el Imperio Romano y han caído todos los imperios. Porque se afeminizan y la buena vida no los hace esforzarse. Claro que sí, pero estamos como estamos por darle la espalda a Dios. 200 personas conectadas. Necesito que compartan para que la gente se vaya sumando. Ahí está la tragedia del pueblo cubano. Es una batalla de ideas, una guerra ideológica. Trinchera de ideas vale más que trinchera de piedra. Capucha, ayer lo sentí molesto. Hay que controlar esas emociones, tenemos que prepararnos más. Muchas gracias por el consejo. Te voy a hacer caso. De hecho, les estoy haciendo caso. ¿Es lo que ha pasado? Los de San Luis fue con Laredo Bru. Federico Laredo Bru. Déjame decirte algo. Que los cimientos para construir aquella constitución tienen su origen en Federico Laredo Bru. El hombre que permitió que se le pagara al trabajador del campo un peso, el hombre de la jornada laboral de 8 horas, el hombre que reconoció en Cuba la licencia de maternidad, que estaba, que el dueño no te pagara fuera otra cosa. De acuerdo con usted, cobrador, solo Dios, dale tu corazón a Cristo y verás cómo va. El Espíritu de Dios obra en el pecador el maravilloso milagro de la transformación. Fíjate, mira, Dios le dejó al hombre. Me voy a quedar, señores, mentiras, bla, ¿quién es este? Créame, Benet López, Cuba, aquello tiene cambio, ajá, a uno bueno le pide que estés en Cristo. Dame un chance, socio. ¿Qué chance te doy, Anarqui? ¿Qué chance te doy? ¿Vas a escribir algo? Espero que escriba. Yo creo en acciones. En hechos, no en muñequitos. Bueno, por fin, ¿cuándo se van a llamar los influencers para unirse todos? Bueno, ya yo les mandé el mensaje y dijeron que ellos no querían hablar con un hombre con una capucha. Y entonces, vamos a hablar a ciencia cierta aquí. Cuando Martí dijo, en silencio ha tenido que ser. Porque hay cosas que para lograrla en la vida han de andar ocultas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe aquí verdaderamente quién es Alexander Otaol? ¿Quién es Darwin? ¿Quién es Manuel Milanés? ¿Quién es Rosa María Payá? ¿Quién es Eliezer Ávila? ¿Quién es Alain Paparazzi? ¿Quién es Luis Denner? ¿Quién es Brian Acer que Bola Pensante? ¿Quién es Ultra? ¿Y quién es el encapuchado? Y entonces, ¿cómo tú crees que yo me voy a vender como una paloma mensajera frente a alguien que yo no sé quién es? Que sus intenciones hasta hoy han sido mantener el status quo, que es lo mismo que hasta hoy lleva haciendo hace 64 años el exilio. Mira la directa de todo el mundo. Tú has oído decirle a Otaola que va a perdonar a Milanés y que por el bien común de la patria herida, del pueblo que sufre la tiranía, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa. ¿Has oído a Milanés decir lo mismo hacia la persona de Alexander Otaol? ¿Has oído a la eurodiputada honorífica Rosa María Payá decir, llamando al pueblo de Cuba a un cambio de posición mental para encontrar una vía? ¿Alguien lo ha oído por ahí? 213 personas conectadas, gracias por estar ahí. ¿Alguien lo ha oído? ¿Qué tiempo llevan en las redes toda esta gente? Porque la capucha apareció ayer y llevaba año y pico y ahora fue que vine a transmitir porque hice cambios en mi cronograma de trabajo. ¿Por qué seguirle si andas encapuchado como puedo confiar en ti? Es que yo no quiero que confíes en mí. Porque el problema es que tú ni tú mismo confías en ti. Porque si tú no confías en ti, ¿cómo podrías confiar en mí?
Yo confío en mí, puedo confiar en cualquiera. Entonces, yo no estoy aquí para que tú confíes en mí. Yo estoy aquí para que tú pienses en lo que yo digo. ¿Qué es lo que necesitas tú en ti? Yo te pregunto. Alguien ahí, una persona sensata diría, sí, yo me reúno con él, no importa que venga o no venga con máscara. Para mí, la prioridad es el problema del pueblo de Cuba. Este hombre viene con una propuesta distinta y yo quiero escucharle. Yo no necesito ver su rostro para saber y escuchar sus palabras. Eso es lo que haría yo. Porque yo hablé con Manuel Milanés por teléfono. Me pareció un caballero excepcional. Y me dijo, no tienes que poner la videocámara, me lo dijo Milanés la primera vez que hablamos. Inclusive me dijo, mira, vamos a tener una reunión así. Puedes venir o invitar a alguien. Y me cogió apretado de tiempo. Todos saben que son Otaolas, no se mueve nada. Tremendas respuestas. Lee mi mensaje anterior. Entonces, haga algo usted. ¿Y tú crees que puedo hacer algo yo con 200 personas conectadas? Cuando hay un exilio de 3 millones y medio de personas dispersas por el mundo. ¿Tú crees que lo puedo hacer yo solo? ¿A quién voy a llamar? ¿Al equipo de aquí? No, ya yo lo hice. Ya todos ustedes están ahí. 222 personas que son las que yo tengo. Ya saben lo que tenemos que hacer. Ahora yo voy a coger las iguales y voy a empezar a pedirle dinero a ustedes. No, porque mi intención aquí no es pedir dinero ni tampoco crear cuenta para que venga la duda y la deshonestidad. Yo caigo en la trampa del enemigo. Yo soy un cazador que como el lobo otea la presa. Yo te voy a enseñar algo. Tú no has visto el lobo en la roca cuando aúlla. ¿Sabes por qué el lobo aúlla? Tú sabes que ese aullar del lobo es el grito de guerra del macho dominante. Él se sube a la roca y cuando la brisa cruza, él en la brisa otea el viento. Otear es lo escudriña, lo palpa y siente el olor de la presa. Y entonces aúlla y le dice a la manada que ha encontrado la presa y que lo sigan porque tiene el rastro. ¿Tú no lo sabías? 230 personas, a muchos no les conviene que Cuba sea libre. Mi amigo, todos esos influencers lo que les interesa es hacerse rico. Pondremos dinero poco a poco. Lo primero, Martí dijo que era con el concurso de todos los cubanos. Es un problema de todos. Todos tenemos que luchar. El otro día me dijo alguien, no, pero usted dice que dentro de 4 años, no sé qué. ¡Ay, tanto tiempo! Pero Pipo, si lleva 64 años, no has hecho nada. Del lobo un pelo, criatura mía. El comunismo nos mató la capacidad de pensar, de razonar. Y ese daño nos lo llevamos y lo traemos. Esa cruz maldita del comunismo, donde se crucificó nuestra alma de cubano, de patriota y de pensador, la cargamos todos los días de nuestra vida hacia todos los rincones de la tierra en nuestro diario quehacer por los pueblos y las naciones y de este mundo. No nos podemos separar de eso, carajo. ¿No estás mirando la cantidad de gente que hay en el chat, que son 228 personas? Y ya me estás diciendo que empiezo yo a hacerlo con 228. ¿Un solo palo hace monte? ¿Un solo bejuco hace enredadera? ¿Un golondrino que cruza el cielo anuncia el verano? ¿Cristo no dijo de la higuera aprender la parábola? Cuando sus hojas caen, el verano está cerca. Así cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la redención está a las puertas. Cuando tú ves al pueblo de Cuba unido, compungido por el dolor, cuando seamos capaces de sentir dolor por el que se quedó y no veamos al que viene como un cerdo embarrado de olor a puerco de una cochiquera de donde escapó, y cuando seamos capaces de sanar, de lamer nuestras heridas, de perdonar, De aceptar a Milanés como es, a Otaola como es, entonces habrá llegado la hora del pueblo de Cuba y podremos sentarnos a conversar, porque los destinos de Cuba por fin van a cambiar. Mi misión aquí no es desenmascarar a nadie. Mis palabras, más que un coloquio, es una súplica
a un pueblo que se muere. Porque les voy a decir algo. Va a llegar un momento que la indiferencia al dolor será tan grande que el pueblo cubano sufrirá una gangrena espiritual y tendrá una necrosis en el tejido del alma. Y cuando tú sabes lo que es la gangrena, es necrosis, es muerte del tejido. Cuando se muere el tejido, se pudre la carne, porque los vasos sanguíneos ya no tienen conexión para irrigar, ni tampoco hay nervio. Va a llegar un momento que si el exilio no se levanta, y si los hombres del exilio no tienen sentido de responsabilidad por esa misma indiferencia, por ese mismo interés y apego al dinero y a lo material, va a llegar el momento en que el pueblo de Cuba va a sufrir una necrosis espiritual y morirá para siempre el tejido del patriotismo en el alma y la gangrena se habrá comido para siempre a la patria cubana. Hay que moverse rápido, hay que repostear el mensaje, hay que hablar con el amigo, hay que decir, hay un hombre allí, ven, escúchalo, convéncete por ti mismo. El pueblo de Israel llevaba, desde el día que se dio la promesa, habían pasado 430 años hasta llegar a Egipto. La conquista en 1250, habían pasado 1400 años desde que se dio la promesa, 800 desde que se dio la promesa de Isaías. ¿Por qué aquí la Virgen concebirá y dará un hijo? Y llamarán su nombre Manuel, porque él salvará al pueblo de su pecado. Y el pueblo de Israel llevaba 1000 y pico años esperando al Mesías y no llegaba. Y las esperanzas se habían muerto. Y ya nadie creía ni confiaba en nada. Era una vaga ilusión que contaban tal vez las abuelitas. Por eso fue que Felipe fue y le dijo a Natanael: Natanael, hemos encontrado al Mesías, cuando estaba debajo del manzano, en la orilla del Jordán. Y él le dijo: al Mesías. Pero si los otros días se levantó Teudas, y el otro día se levantó Barrabás, y se han levantado 300 y ninguno es el Mesías. Dice: si yo no lo veo con mis ojos, no lo creo. Porque se había perdido la esperanza. Y lo más triste que hay para un pueblo es que pierda su esperanza. La esperanza es lo único que mantiene vivo el corazón. Y sin esperanza no podrá haber redención. Lo único que no nos pueden matar es lo único que nos queda. Porque ya no nos queda nada. Nos han matado todo. Nos mataron los principios, nos mataron los valores, nos destruyeron la economía, nos destruyeron la isla, nos mataron el alma por dentro y por fuera, el convivir, la honestidad, nos los mataron todo, nos mataron la fe, ya no creemos en nada, lo único que nos queda es la esperanza. Si nos matan la esperanza, ya para nosotros no quedará nada en esta vida. Entonces, 236 personas, si cada uno se lo manda a un amigo, seríamos 480 y tanto, 72, perdón. Y mañana serán más. Y la gente vendrá aquí. Y eso traerá al que tiene dinero. Y traerá al que tiene influencia. Y traerá al que tiene poder de convocar. Amén. Seremos libres. Pero tiene que ser con el concurso de todos nosotros. Porque Moisés no pudo sacar al pueblo solo de Egipto. Aarón lo tuvo que acompañar y los ancianos se reunían todas las noches para trazar la estrategia. Y cuando salió al desierto, que todos los días venía uno con un problema nuevo, lo llamó su suegro Jetro y le dijo: mira, nombra jueces para que te ayuden con la carga, porque esto es demasiado para ti. Esto es demasiado para mí, para Otaola, para los líderes, para los comunicadores. Es un compromiso de toda una nación. De lo contrario, habremos perdido el fuego. Los comunistas están en el poder en Cuba no porque sean invencibles. Es porque nosotros hemos aceptado la derrota y el desaliento. Si fuera por la capucha, ya no estuvieran allí. Si fuera por mí, cuando
Por eso es que tú me dices, ay, pero ese Fidel, ¿por qué usted habla de Fidel? Porque es que yo tengo que hablarte de Fidel. Fidel dijo en México, en el 56, seremos libres o seremos mártires, y partió para Cuba. Y entonces, yo te pregunto, no me quiero alterar, porque yo no me quiero alterar. Si hay una cosa, caballero, para que la gente lidie conmigo, a mí me gusta que la gente piense. Yo no soy un programador de máquina. Yo quiero que tú pienses conmigo. Esta gente que se pasa la vida entera aquí en las redes diciendo el Darwin, que es comandante en jefe de los archivos centrales del Minin. Y mira esta ficha técnica. Yo no sé de dónde sacan esa información. Igual que Juan. Raúl es pájaro. Fidel era una basura, una mierda. No se bañaba, un bole churre, un mazabobe y de manteca. El otro día estaba hablando Omar Moinelo por allá, diciendo que una universidad de los Estados Unidos, después de muerto, le había hecho un test psicométrico y había descubierto que el hombre poseía una personalidad feminoide. Todo eso está bueno, pero yo no he visto a ningún hombre de los de aquí alzado en una sierra. Yo no he visto todavía, y voy a hablar de nombre. Y si me pongo a hablar de nombre, dicen, este vino a destruir el auxilio. Todavía tú no has visto el encapuchado con una mochila y con un rifle alzado en las montañas de Cuba. ¿Lo has visto? Para no mentar a los otros. Y entonces, tú tienes que decidir o ser libre o ser mártir. Pero entre el mártir y la libertad hay un término medio que se llama esclavo. No hay más nada. ¿Te das cuenta por qué la capucha tiene que usar la capucha? Tienes que ver por qué la capucha usa la capucha. Porque el cerebro, si es un peligro, lo quieren eliminar. Porque el que piensa, abre los ojos. Dice la Biblia, la fe entra por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si usted oye, usted recobra la fe. ¿Cómo tú crees? Para que tú vayas captando mi mensaje. En los días de Cristóbal Colón, ¿cuántos querían ser marineros y descubridores y conquistadores? Millones. ¿Cuántos Cristóbal Colón hubo? Uno solo. ¿Tú sabes quién fue Juan II de Portugal? Él fue un hombre que fue navegante y nunca navegó. Fue marinero y nunca vio ni el mar. Porque en su fantasía, Juan II de Portugal armaba flotas de guerra y todos los días iba rumbo a lo desconocido y jamás ni el mar conoció. Pero Colón era un muchacho hijo de un tejedor de paño de Génova. Pobre se quedó huérfano y él mirando al mar soñaba con ser un conquistador, un descubridor, porque había leído los viajes de Marco Polo y se había ilusionado con aquella realidad que era su sueño. Y nadie creía que pudiera haber un reino donde las piedras andaban así, el oro, porque no se conocía el lejano oriente. Y era verdad. Marco Polo contaba que en aquel país la gente pagaba con un papel que hacían de un árbol que se llamaba bambú. El papel moneda lo inventaron los chinos hace 3.000 años. Y que lanzaban para el cielo cosas que volaban solas, coloridas, que era la pólvora también. Y nadie creía. Como mismo la muchacha el otro día, la gente en Cuba cree que aquí la gente no tiene dinero para todo. Porque no conocen. Y lo que tú no conoces, entonces tú no lo crees. Pero Colón sí tenía fe en sí. Caminó todos los reyes. Fue a Francia, fue a Holanda, fue a Portugal y nadie creía en él. El mismo Juan II de Portugal, que era el viajero, que hablaba de sueños y barcos y flota, no creía en un hombre que venía a decirle que él iba a ir por él. Hasta que fue a ver a los reyes católicos. Y en una nevada allá en el monasterio de Valladolid, por allá, un sacerdote lo recogió. Y él le dijo que él creía que la tierra era redonda. Y el sacerdote le dijo, mira, la Biblia dice que Jehová se sienta sobre el círculo de la tierra. Que le puso peso al aire y medida las aguas. Y es verdad, hijo, la Biblia lo dice. Y fue su medio para llegar a los reyes. Y le contó la historia a los reyes. De que él creía que podía encontrar un camino hacia el oeste, hacia el reino de las especias, hacia Zipango. Y la reina no tenía plata.
Y eso coincide en la reconquista morisca, porque la entrevista es debajo de los muros de Granada, ahí cuando Boabdil III huía con su su mamá Yesha, que le dijo, ¿por qué lloras como mujer? Lo que te dije el otro día. Y ahí se entrevistó con ellos. Y se lo presentaron a su majestad Isabel, la católica, y Fernando de Aragón, aquella devota católica. Y entonces ella llamó a los judíos porque los judíos iban a ser expulsados del reino de España por hereje. Le decían marrano a los judíos. Los judíos le decían marrano a aquellos que habían aceptado el catolicismo para que no los expulsaran, porque los judíos tenían plata. Y esos banqueros judíos, la reina le dijo, préstenle dinero para su empresa, si no los voy a votar todos de aquí. Porque Isabel votó 150 mil judíos que fueron a dar a Holanda. Y esos judíos con ese dinero y su conocimiento fueron los precursores de la revolución industrial que nace en Holanda, no en Inglaterra. Allí en Holanda se fundó la primera compañía multinacional, que fue la Compañía de las Indias Occidentales, una naviera que empezó a llevar flete y mercadería por todo el mundo, de las colonias que había descubierto Vasco de Gama. Cuando en 1442 cruzó el Cabo de Nueva Esperanza, llegó a Calcuta en la India y encontró la ruta a las especias. Pero España no lo podía usar porque era territorio portugués. Y Colón dijo, yo conozco un camino, que era lo que más valía, porque los árabes en la ruta de las especias, cobrando impuestos, se habían quedado con toda la riqueza. Y el hombre creyó en él, y todo el mundo le decía que era un loco. Y cuando no encontró tripulación, le dijeron, nada más hay dinero para tres barcos viejos, pidió dinero y reparó tres barcos viejos. Si mal no recuerdo, fue en el puerto de Cádiz, y de ahí salieron hasta las Canarias, ya repararon lo que faltaba y allá llenaron de provisiones. Y la reina fue a ver a los bandidos y le dijo, ¿se van con este loco o se mueren aquí en las galeras? Excepto los hermanos Pinzón y Rodrigo de Triana, que fueron los que construyeron historia y capitanearon las otras naves donde él iba en la Santa María, que era la nave capitana. ¿Cuántas veces a lo largo del viaje donde no aparecía mar? Porque se creía que la gente caía al vacío, porque se decía que la tierra era plana y el Leviatán y las hidras marinas y los cantos de sirena y la gente, un motín a punto de matarlo varias veces. Y él volvía con la fe a hablarle a la tripulación del destino glorioso que le esperaba. Y tenía que decirle, usted estaba condenado a muerte. Usted estaba condenado a muerte. Usted, su único destino es volver a España para que muera y sus huesos se queden en una húmeda galera como la reina lo tiene preso por criminal asesino. Usted no tiene nada que perder. Usted tiene que salir porque su sueño, su realidad y su esperanza está conmigo en este viaje, que es el viaje hacia lo desconocido. El pueblo de Cuba no tiene nada que perder, carajo. ¿Qué tiene que perder ese pueblo? Ese pueblo de milicianos que no tiene ni un dedo de azúcar prieta para hacer un café por la mañana. Entonces, chicos, los dejo. Voy a cocinarme allí unos huevitos con alguna bobería. Y a las 9 de la noche les voy a contar la historia de Camilo, la verdadera, la que yo he rastreado a lo largo de toda mi vida. Es la única sensata contada por el último hombre que estuvo con él. Un hombre que era miembro de la escolta que iba montado en el avión en el momento en que el avión iba carreteando para despegar aquel nefasto día en el aeropuerto Ignacio Agramonte de Camagüey. Es el único sobreviviente de ese fatídico día de la historia cubana. Los dejo. Si quieren, compartan. Si quieren, den like. Y si quieren seguir oyendo cuentos, no compartan y no den like y quédense aquí. Y entonces no sueñen con libertad, porque la libertad tiene un precio y la pagas por su justo precio. O te resignas a vivir sin ella. Lo único, Jesús, muchas gracias por tu contribución. Lo único que no podemos perder es la esperanza, que fue lo único que estos bárbaros mercantilistas y mercaderas de la muerte nos han dejado. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más le queda al pueblo de Cuba? ¿Cuál es el destino del pueblo de Cuba? ¿Ser eternamente un esclavo miserable y pobre? Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Y tengamos paciencia. Es un trabajo largo. Es lidiar con un pueblo contumaz y rebelde.
Un pueblo que lo ha perdido todo, un pueblo que lo maltratan, que le dan palo, exiliado y preso en la isla. Un pueblo que lo han engañado, que le llevan 60 años los líderes haciéndole cuenta. Los líderes del Partido Comunista, los líderes del exilio, los influencers y los que tienen convocatoria y poder político. Y entonces ahora viene un cabrón aquí a decirme que yo estoy haciendo cuenta. El único hombre que viene con una propuesta distinta, sensata, que si se hace con pensamiento, si se estudia con organización, si los hombres que tienen poder e influencia con espíritu patrio se reúnen y analizan mis ideas, tal vez otro sería nuestro destino y otra sería nuestra suerte. Los dejo. Los quiero mucho. Nos vemos luego.